Este hombre mayor hace el delicioso con la hija de 18 años de su mejor amigo, y su vida se arruina. Antoine y Laurent, dos amigos divorciados, se van de vacaciones con sus respectivas hijas, Marie y Luna. Llegan a la casa de verano, descubren que todo está muy sucio, y las chicas quedan muy desilusionadas del lugar. Eligen su cuarto, y hasta vieron una rata muerta que Laurent se llevó. Por su lado, Antoine visita la tumba de su madre. Las chicas se encuentran molestas porque no tienen internet, pero Laurent las anima a tomarse un descanso de sus dispositivos. Antoine regresa a casa, y le dice a Luna que ya le había avisado a su madre que habían llegado. Eso les genera esperanza porque eso significaba que había señal. Ambas van para allá, y comienzan a platicar con amigos que viven cerca de ahí, para ver qué hacer por la noche. Más tarde le piden permiso a sus padres para ir a una fiesta, les dan permiso, pero deben de regresar antes de medianoche. Llega un viejo amigo de Antoine que los recibe junto con su perro. Él elabora vino, y están felices porque van a poder conseguir algo de alcohol. Por la noche reservan un taxi para las chicas y se van, pero en el camino se cambian de ropa para verse más provocativas. En la fiesta beben mucho, y disfrutan de la compañía de varios hombres. Pasan varias horas y ellos están preocupados porque no han llegado. Justo escuchan unas motos y ahí están sus hijas con unos muchachos. Ellos se encuentran muy molestos y para acabarla ellas están muy borrachas. A la mañana siguiente deciden visitar una cascada. Antoine y Marie tienen miedo a las alturas, por lo que va Laurent y Luna. Mientras baja siente el paquete de Laurent, y cuando llegan abajo ella lo mira con deseo. Más tarde, por accidente Luna deja expuestos sus pechos mientras Laurent la ve cambiarse. Él hace como si no hubiera pasado nada. De regreso ella no deja de verlo con mucho deseo, y está dispuesta a hacer lo que sea. Por la noche salen a caminar, y las chicas querían irse de fiesta. Antoine no está de acuerdo, pero como justo se encuentran con una amiga de la infancia, y quiere estar a solas con ella, les da permiso de ir, pero tienen que irse junto con Laurent. Así es que van los tres, les dice que se mantengan sobrias, y que las verá en un punto de reunión más tarde. Ellas disfrutan, y hasta eso Laurent no la pasa tan mal. Se le acerca una chica que le tira la onda, pero Luna lo mira a lo lejos un poco celosa, y poco después va con él alejándolo de la mujer. Cuando los deja solos, Luna lo comienza a emborrachar. Más tarde hasta bailan, y luego van a caminar a la playa. Pasan un momento más íntimo, y ella comienza a quitarse la ropa pidiéndole que vaya a nadar con ella. Lo piensa un momento y se van con ella. Se están divirtiendo y Luna lo besa. Él se encontraba confundido, pero como ella sigue insistiendo con él, al final terminan haciendo el delicioso. Los dos se dirigen a casa, y Luna estaba muy feliz por lo que pasó, pero Laurent no tanto. Antoine los esperaba, y Luna se despide de su padre, y por supuesto de Laurent. Por la mañana él se siente muy mal por lo que pasó, y en eso llega Luna a besarlo. Él la detiene e intenta hablar con ella, pero solo se va. En el desayuno, Marie nota que Luna tiene los calzoncillos de su padre. Más tarde le pregunta a Luna por qué los llevaba, y ella le contesta fingiendo de que no sabía que era de él. Por la tarde van a la playa, ahí Luna le pide a Laurent que le aplique protector solar, y cuando lo hace ella jala su mano hacia su trasero. Se pone incómodo y se va a nadar, pero Luna lo sigue, aunque Marie la mira sospechosa. En el agua, Laurent intentaba evadirla, pero ella hacía todo para acercarse a él. Más tarde, Lauren va a hablar con Marie, que sabía se había dado cuenta de lo de ellos, pero ella no quiere escucharlo. A medianoche Luna va al cuarto de Laurent, él queda en shock, pero ella solo quería dormir a su lado. Al amanecer, le dice que debe de irse, pero ella no quiere, solo se iría si él le decía que la amaba, no le queda de otra, y cuando sale de la habitación Marie la ve. Más tarde le pide le explique, y ella le dice que ama a su padre, pero ella está tan molesta que no está dispuesta a aceptarlo, por lo que esa noche duerme en el sofá. Antoine la ve y le dice que vaya a su recámara, pero ella le falta el respeto, por lo que va con Laurent diciéndole que debe de hablar con su hija. A la mañana siguiente vuelven a sus actividades, todo parecía normal, pero por la noche Luna comienza a tocar las partes de Laurent, y Marie se da cuenta. Para arruinar el momento, Marie habla de la novia de su padre haciendo que Luna se ponga muy celosa. Cuando Antoine y Marie se van, Luna no pierde el tiempo, pero él la detiene diciéndole que esto no podía continuar. Por la noche va a hablar con su padre, y le cuenta que está enamorada de un hombre mucho mayor que ella, casi de la edad de su padre. Él se molesta, pero como le dice que ya se había acabado, se tranquiliza. Aún así, Antoine no se quita eso de la cabeza, y se propone en averiguar quién es que hasta le cuenta a Laurent para que le ayude a encontrarlo. Le pide pase tiempo con su hija para que ella le cuente quién es este hombre enfermo. Luna se entera, y lo encuentra muy divertido. Por otro lado,
Antoine se siente muy preocupado por Marie, que nota está sola todo el tiempo. Se acerca a ella e intenta animarla. Sigue insistiendo con Laurent para saber si ya le dijo algo Luna. Mientras conversan, ve el teléfono de Luna, lo toma y Laurent está con miedo de que pueda encontrar algo de él. Por suerte no logra desbloquearlo. Por la noche van a cenar solos, ahí le pide a Luna que deje toda esta locura. Llegan más tarde, y le vuelve a preguntar a Laurent, a lo que él responde que ese hombre puede ser el DJ de la fiesta. No se espera mucho porque van a buscarlo. Antoine bebe un poco y termina golpeándolo hasta que Laurent lo detiene. Van más tarde a casa y Antoine le dispara a lo que creyó era un jabalí, pero era el perro del amigo del vino. Por la mañana justo llega buscando a su perro porque cree que fue atacado por un jabalí, y para ayudarlo se van de cacería. Mientras están en el bosque, Laurent no puede más y le termina confesando todo a Antoine. Tienen una pelea en el lugar, y Antoine muy enojado lo deja en el bosque. Luna más tarde se confiesa con Marie, le dice que todo fue culpa de ella y no de su padre. Vuelven a ser amigas y se van de fiesta. Por la noche Antoine está en la casa, y también llega Laurent. Esperan a las chicas hasta el siguiente día. Ellas llegan con unos chicos y les preguntan lo que les había pasado, pero ahí entendieron que sus padres lograron arreglar sus diferencias, y terminan siendo amigos de nuevo.